Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a la penúltima mesa redonda del rechazo. Quien les habla, María Inés Valle y DJ Ali, les damos la bienvenida. Nos puede seguir y escuchar por nuestras redes sociales, por www.tpcradiolibertaria.com y por Facebook Live TPC Radio Libertaria y YouTube TV Libertaria TPC. Esta noche nos acompaña analista político, ya lo echábamos de menos, dejó los libros, los cuadernos para venir esta noche, Javier Rosa. Javier, ¿cómo está? Hola, buenas. Aquí muy feliz de acompañarlo y preparándonos para una nueva etapa que se viene en este plebiscito que lo tenemos tan cerca. Excelente. Bueno, también esta noche nos acompaña. Máster en Ciencias Políticas y Máster en Estrategia, profesor de Prospectiva, experto en seguridad privada, consultor en manejo de crisis y ex profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Y de cuatro universidades, además especialista en Estado Mayor e Inteligencia Estratégica, don José Cáceres, don Pepe. ¿Cómo está, don Pepe? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muy bien yo, pero pensando en el país, no muy bien. Así es, don Pepe. Defensor de la Constitución y el Evangelio. Tiene su canal de YouTube, que se llama Joaquín Millares. Esta noche nos acompaña Joaquín. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido nuevamente. Hola, hola, muchas gracias por la invitación al canal y que Dios le bendiga a todos. Estamos juntos por el rechazo. Igualmente, todos unidos por el rechazo. Bueno, permítanme un minuto, que nuestro invitado está. Vamos a ver un video de fuentes abiertas relacionado con todo lo que está ocurriendo, no tan solo en Chile, porque esto ya es sistemático. Así que, a ver, adelante, si lo podemos. ¡Qué felicidad! Que 46 años después, Chile ha despertado una revolución social que apunta hacia el camino de la regeneración constituyente de nuestra hermana República de Chile. ¡Felicidades, Chile! Chile dijo basta y no va a parar. Y si Chile despierta, despierta toda América Latina y el Caribe. Y el pueblo de Chile tiene derecho a una Asamblea Nacional Constituyente originaria, popular, soberana, democrática, plenipotenciaria. Para preguntarle al pueblo si quería una asamblea constituyente que transformara el Estado. Ya nosotros lo vivimos entre el año 89 con el Caracazo, el 92 y luego en el 99 con la Asamblea Nacional Constituyente Democrática que hizo junto al pueblo esta constitución. No podemos dejar de emocionarnos que en el año 2019 los pueblos en las calles digan constituyente. Y así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. El Foro de Sao Paulo, a partir de Caracas, tiene que ser el escudo y la espada de los pueblos de América Latina en la defensa de su proceso revolucionario. No hay otra salida. ¡Viva Chávez! ¡Viva ¡Vivo! Nicolás Maduro! ¡Vivo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Vivo! Porque la resistencia de Venezuela no es solo para Venezuela, es también la posibilidad de construir una alternativa nueva en América Latina. Quiero decirles que la figura del presidente Nicolás Maduro ha crecido enormemente en el mundo entero. Así como la figura de Chávez, yo lo he dicho, ya no le pertenece a Venezuela, ¿no? Se equivoca.
Chávez le pertenece al mundo entero, algo que no se puede cuestionar. La isla es el sistema electoral venezolano que yo ya lo quisiera para mi país. Yo ya quisiera para Chile una asamblea constituyente y una constitución votada, construida por el pueblo. Tenemos una constitución maloliente. La constitución de Pinochet, la vergüenza para todos los latinoamericanos, no solo para el pueblo de Chile. La vergüenza que la constitución de un genocida sea la constitución todavía dominante. Nadie se atrevió a cambiar la constitución por cobardía. El abuso acumulado de 17 años de dictadura pinochetista y de los años de democracia donde se mantuvo la constitución de Pinochet, donde se mantuvo el modelo represivo de Pinochet, el modelo educativo de Pinochet, la Fuerza Armada de Pinochet. Ahora es el pueblo de Chile en rebelión en las calles que va a cambiar la constitución de Pinochet. Eso es grandioso y es heroico. Ahora el pueblo de Chile se rebela nueva constitución para Chile, constituyente. Ya en Chile ha arrancado un proceso popular constituyente. Quiéranlo o no. Wow. Bueno, aparte de la rabia que da, da pena. Don Pepe, adelante. Bueno, no sé si alguien tenía dudas de cuál era el origen de la... ¿cómo se llama? El plebiscito y el cambio constitucional y del supuesto estallido social de octubre del año pasado. No, no sé si alguien todavía tiene dudas. Quedó más que claro. Entonces, Kina, no es que la gente cree que esto es espontáneo y que son las demandas sociales y todo, es cuestión de ver los rankings a nivel latinoamericano, qué lugar ocupa Chile en el sueldo mínimo. Somos los número uno en sueldo mínimo. Y el último, Venezuela precisamente con un dólar de sueldo mínimo. Entonces parece que le funcionó la constituyente, porque para tener boca para hablar, digamos, es extraordinario. Pero no hay ninguna duda del origen de esto que, por supuesto, se venía diciendo hace varios años, el Foro de Sao Paulo. Y hoy día reforzado con el Grupo de Puebla. Porque hay que irlo renovando, esto siempre se van cambiando o de nombre o de qué sé yo. Pero es lo mismo, digamos, con otra ropa nomás, pero es la misma cosa. Esta idea de Lula y de Fidel Castro de crear el Foro de Sao Paulo fue después de la caída del Muro de Berlín. Entonces lo crearon en el año 90, juntando todos los partidos, movimientos, qué sé yo, cualquier grupo marxista que todavía quedara en Latinoamérica, y los reunieron. Son sobre 110 grupos más o menos que hay de todos los tamaños, layas y pelaje. Y eso es el grupo, el Foro de Sao Paulo. Bueno, ahí hicieron un plan que tiene varias fases y etapas, y esto hay que entenderlo, porque los comunistas siempre han dicho lo que van a hacer. Y el resto de los ciudadanos son los que no creen lo que van a hacer. Entonces, cuando los comunistas le dicen, oiga, nosotros nos vamos a tomar el poder, eso es lo que van a hacer. Cuando los comunistas dicen, como lo dicen acá claramente en Chile, queremos que Chile sea comunista, sea un país comunista, léase Cuba, Nicaragua, Venezuela... Eso es lo que van a hacer. No que si no lo van a hacer, sí lo van a hacer. Si dicen que van a usar las armas porque las tienen, por si las moscas las tenían, y las van a emplear, y Yaitul amenaza, ¿no es cierto?, con que si el ejército se va a meter a su territorio, porque ya habla de territorio, como si fuera otro país, ellos están listos para enfrentarse al ejército, o sea, son una fuerza armada violenta. Hay que creerle.
No, no, aquí no hay ninguna duda, es decir, la ingenuidad no tiene cabida en este proceso. ¿Cómo han hecho todo el proceso? Engañaron a todo el mundo con el cuento de las AFP, la ISAPRE, etcétera, y todo. Es cosa de ver la franja por el apruebo. Siguen insistiendo en la mentira. O sea, usted va a tener todo gratis ahora, si es que vota apruebo, y automáticamente vamos a hacer, ¿no es cierto?, una constitución para la cual ni siquiera hay un reglamento de cómo va a funcionar ese grupo de gente. Pero ellos van a hacer una constitución en que todo va a ser, digamos, jauja. Este país se va a llamar jauja. Es decir, aquí todo es gratis. El agua, la luz, qué sé yo, la alimentación, la educación, etc. No sé de dónde van a sacar recursos, pero esa es la gran mentira y la gente que tiende a creer siempre la estupidez, ¿no es cierto? La cree. ¡Oye, qué buenos que son! Van a dar todo gratis. Bueno, si la constitución en Venezuela también dice que el agua es gratis, el problema es que no hay agua. También pasa con la electricidad, también la electricidad es gratis, pero no hay electricidad. Hay apagones en todo Venezuela. La alimentación también era gratis. Bueno, ya detalle, la gente comiendo de la basura. Eso parece que era la parte gratis, pero en realidad es tanta la estupidez acumulada. Y se aprovechan precisamente de la ignorancia de la gran mayoría. Porque, reconozcámoslo, la gran mayoría de los pueblos, particularmente en Latinoamérica, y me atrevería a decir también gran parte de Europa, no me quiero referir a los otros continentes, pero la gente es ignorante, no lee, no sabe. Usted le pregunta aquí a un chileno cualquiera, oiga, ¿qué es lo que se celebra el 18 de septiembre? Le van a decir cualquier cosa. Usted le pregunta por Bernardo O'Higgins, no tiene ni idea. Le pregunta por Manuel Montt, por qué sé yo, quién fue el presidente Riesco, qué pasó en 1891, hubo una guerra civil, ¿sabe algo de eso? O sea, la ignorancia respecto a la historia ya es supina. Ahora, en cuanto a cultura política, este país es absolutamente inculto. Pese a que hemos tenido historia política, hemos tenido gente y hemos tenido buenos políticos en el pasado, y por ahí quedan algunos, pero la gente no capitaliza ese conocimiento o esa experiencia de los buenos políticos. Ha habido políticos probos, es decir, honestos, pero hoy día estamos en un desastre absoluto. Es decir, tenemos el peor Congreso que se puede imaginar en el mundo. Tenemos, qué sé yo, el Poder Ejecutivo miedoso, tembloroso, aterrado, que sencillamente está sufriendo el síndrome de Estocolmo. Es decir, está adorando a quien lo está fustigando. Y estamos frente... Ya es cuestión de verlo, es decir, ya pese a lo que anunció Nicolás Maduro, también se ve en la práctica, estamos en una guerra asimétrica. Esto es cuestión de comparar lo que pasa con Carabineros y luego va a pasar con las Fuerzas Armadas. Es decir, a los Carabineros se les persigue judicialmente, se les, los violentistas los golpean. Hay más de 5.000 carabineros heridos, uno grave. Ayer se suicidó un subteniente de carabineros que estaba hospitalizado precisamente por haber sido golpeado en una manifestación. Y no hay fiscalía que los persiga a los posibles culpables, para darle por lo menos fe a la famosa frase de que nos vamos a querellar contra quien resulte responsable. Eso ya es un cuento. Entonces, eso es una norma, ¿no es cierto?, definitivamente unilateral. Por otra parte, el Poder Judicial aplica, y a través del el Instituto Nacional de Derechos Humanos, usa el Poder Judicial, ¿no es cierto?, para aplicar toda suerte de castigo o querella por violaciones a los derechos humanos. Entonces la estrategia de las violaciones a los derechos humanos le ha servido para todo. Y hace muchos años que advertimos, ojo, porque aquí estamos fuera del Estado de Derecho.
Aquí se está aplicando un sistema judicial diferente a los exmilitares que el que se le aplica a todo Chile, el sistema reformado penal. No, a los militares se le aplica el sistema antiguo, el que era inquisidor, el que se cambió por injusto, pero ese se le sigue aplicando a los militares. Entonces se le advirtió, se hizo muchas publicaciones, muchos abogados dijeron esto no corresponde y esto nos saca del Estado de Derecho. Pero mucha gente dijo, total a mí no me va a tocar. No, que, sí, no, que a los militares sí, pero bueno, es que a lo mejor se les pasó la mano y una serie de estupideces. Nadie se acordó que quedaron libres del marxismo, pero hoy día esa misma mano le está tocando. Es decir, ya la asimetría se hizo general. Por el otro lado, digamos, ¿quién tiene libertad de acción para hacer lo que quiere? La izquierda radical. Es decir, por más que niegue el Partido Comunista, o ahora salen algunos del Frente Amplio diciendo que no a la violencia, cosa muy curiosa, después que gritaban como locos en la mitad de la calle y en la cara de los carabineros. Pero entonces, y a ellos no les ocurre absolutamente nada. Nadie los persigue, nadie los acusa de nada. Entonces, esto es muy grave, porque sucede que si se declara la guerra unilateralmente, porque que yo sepa los carabineros, ni el Poder Ejecutivo, le ha declarado la guerra a la izquierda o al Partido Comunista. No ha sido así. No, nadie de ningún partido de gobierno, digamos, ha propuesto, oiga, ¿por qué no perseguimos a los comunistas, perseguimos a los socialistas, qué sé yo, y a todos esos mocosos del Frente Amplio? No, nunca surgió esa idea. ¿Dónde surge todo el cuento? Hace años que se viene fraguando. ¿Y dónde revienta? En Santiago, el 18 de octubre, y simultáneamente en varias ciudades. Totalmente preparado y organizado, como lo reconocen. Entonces, ¿quién tomó la iniciativa de la guerra? La iniciativa de las operaciones. La izquierda radical, destruyendo todo lo que encuentran, quemando, saqueando, etcétera, y con varios muertos. Entonces, uno dice, si alguien declara la guerra unilateralmente, y después para poder, esto no es deportivo, entre la guerra no es un evento deportivo, la guerra es la guerra, o sea, gana el más poderoso, el más fuerte. Y nos convertimos en que la guerra se tiene un sesgo, se lleva a una situación de guerra asimétrica, es decir, hay una diferencia odiosa e inaceptable de los contendores. Que por lo demás, insisto, los contendores, por parte de lo que es el gobierno y lo que es, digamos, las fuerzas militares y policiales, no son ni para nada los que tomaron la iniciativa en esto. Entonces, es absolutamente injusto, casi impensable, ¿no es cierto?, que en un gobierno se permita que ocurra este tipo de conflicto asimétrico. Y con repercusiones graves, porque después de haber fingido que se trataba de demandas sociales, y después de que se le ha explicado con pera y manzana que las demandas sociales que corresponden, que todo tiene el legítimo derecho a exigirlas, se solucionan con leyes y no se solucionan con una nueva constitución. Y después de explicarle, ¿no es cierto?, que en realidad la falla de este país es la clase política que tiene en su gran mayoría, que no aplica o no saca las leyes o no tranca los proyectos en el Congreso, etc. Alguien del grupo, ¿no es cierto?, de la izquierda encontró que lo mejor era no culparse. Ahora la constitución es de Pinochet. La constitución la firmó Ricardo Lagos el 2005. Le hicieron más de 297 modificaciones. O sea, no tiene nada que ver. Entonces también están engañando a la gente con que esta es la constitución de la dictadura y otras cosas. Entonces, este plebiscito está manejado por el engaño, por el miedo y por la amenaza. Y la pelea, o sea, en la calle, esto de que por lo menos decir, a ver, vamos a votar, por cálmense.
sigue siendo asimétrico, lo cual es altamente peligroso y explosivo, porque cuando la gente no se siente protegida por quien tiene el deber de hacer lo que es el gobierno, busca su propia protección, porque no se va a dejar avasallar así como así. Y ese es el riesgo que estamos corriendo. Así es, don Pepe. Don Pepe, lo voy a tener que interrumpir, porque vamos a hacer algo diferente esta noche. Bueno, aparte que voy a presentar la invitada esta noche, vamos a hacer una pregunta, van a hacer una pregunta cada uno de ustedes a la diputada, porque ella se tiene que retirar unos 20 minutos más, algo así. Entonces vamos a presentarla de la siguiente manera. Adelante. Adelante. ¿Está escuchando, Catalina? No, adelante no ella, adelante el video que vamos a pasar. Ah. Y yo me pregunto, colegas, después de que este acuerdo se apruebe, ¿va a llegar la paz? ¿Y qué pasaría el día que gane el 100 de abril y las calles se siguen incendiando? ¿Qué pasaría? En estas últimas semanas trataron de destituir al presidente de la República. Acusaron constitucionalmente a un exministro. Están amenazando con interpelar a 4 ministros más. Y todos, les cuento algo, se resume a una frase que yo escuché en este pasillo acá afuera. Iba pasando casualmente y me encuentro con un colega diputado del Partido Comunista hablando por celular y que decía: boicotear todo hasta que caiga. Tal como ustedes lo escuchan, boicotear todo hasta que caiga. Ese es el espíritu de la extrema izquierda de nuestro país. ¿Eso es pensar realmente en el bien de Chile? ¿Es pensar en todos los chilenos que nos están escuchando? Yo creo que no. Pero como la verdad desnuda es demasiado dura para soportarla, acá seguiremos felices pensando que firmamos un acuerdo de paz, nos abrazaremos frente a la televisión, y todos felices diremos que este Congreso se puso de acuerdo por el bien de Chile. ¡Qué triste espectáculo! Gracias, presidente. ¡Qué claridad! ¡Qué triste espectáculo! Bueno, del Partido Renovación Nacional, Distrito 11, en los años 2018 hasta el 2022, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Esta noche le damos las gracias por su tiempo y estar con nosotros por primera vez en la radio a la diputada Catalina del Real. Diputada, ¿cómo está usted? Un gusto conocerla. Hola, Marinés. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y a ustedes, José, Javier y Joaquín, que están también en el... Gracias. En el... bueno, la verdad que... Me emociona escuchar ese video que pusiste porque fue justamente el día 15 de noviembre cuando estábamos votando este cambio a la Constitución para que permitiera justamente abrir este proceso de plebiscito y de nueva Constitución. Y la verdad es que fue un momento durísimo. Yo me abstuve, yo no voté a favor, fui la única de Chile Vamos que no votó a favor. De hecho, estábamos muy amenazados. El presidente de mi partido, después de que vio mi votación, me miró hacia atrás y me dijo: pero Catalina, ¿qué estás haciendo? Yo le dije: no puedo, o sea, ¿qué están haciendo ustedes? O sea, están todos con los ojos vendados frente a un proceso que claramente no nos beneficia en lo absoluto. Un acuerdo de paz que era un engaño, que era un chantaje, mientras Chile se estaba incendiando y nadie estaba pidiendo una nueva constitución, sale la extrema izquierda diciendo que el pueblo lo que quería era constitución cuando nunca quiso eso. La gente salió a marchar en un principio, obviamente, porque, bueno, se ha sucedido un proceso en Chile en que había un alto hay todavía un alto endeudamiento de las familias, hay problemas en las pensiones, hay problemas en la salud, pero eso no tiene nada que ver con una nueva constitución. Esas son leyes que además la izquierda tiene detenida en el Congreso. De hecho, la ley de pensiones hace 2 años que no la quieren tramitar, la ley de FONASA hace más de 3 o 4 años que está parada porque no la quieren tramitar, y no la quieren tramitar justamente porque después se le acaban las banderas. O sea, si esas leyes salen adelante y se solucionan esos problemas, la gente va a entender que no es la constitución. Entonces, la verdad que fue...
muy duro para mí, porque cuando uno está solo frente al mundo y todos estaban ahí diciendo, no, si esto va a mejorar Chile, este acuerdo realmente va a ser fantástico, fue la verdad que muy, muy frustrante. No sabía cómo transmitirles que realmente, y es verdad lo que yo dije ahí, o sea, yo en un momento salí al pasillo y escuché a un diputado muy conocido, que prefiero no dar el nombre porque después se filtra y se va a querellar contra mí por injuria. No, pero imaginamos, no se preocupe. Pero lo dijo claramente, o sea, hay que boicotear todo hasta que caiga, hasta que caiga. O sea, claramente esto era un golpe de Estado contra el presidente de la República. Y tal así que se hizo una acusación constitucional contra el presidente de la República. Llevamos hasta ahora 9 acusaciones constitucionales contra todos los ministros. Nos acusan a todos los ministros del Interior. Entonces, realmente aquí, como decía don José recién, claramente hay un plan orquestado por la izquierda y lamentablemente la prensa que tenemos en nuestro país, la televisión, los medios de prensa, están muy capturados por la izquierda. O sea, los dejan a ellos como blancas palomas y todo lo que uno dice, representando al rechazo, tratando de hacerlos entender, dicen que es la campaña del terror, que nosotros estamos difundiendo la campaña del terror, de que en Chile jamás va a pasar algo como en Venezuela, de que hay tantos países que han tenido nuevas constituciones, y la gente no quiere entender. La verdad que ha sido muy, muy difícil, y además con muchas amenazas por redes sociales, muchas funas. La verdad, yo el otro día estaba en un programa de televisión y el periodista con una agresividad hacia mí, pero tremenda. Entonces después, ¿qué pasa? Que cuando hay gente de derecha, de mi mismo partido, que la acosan por redes sociales, que los periodistas las hostigan, que van a un programa de televisión y se sienten que les hacen bullying, esta gente, a lo mejor por salvar su pellejo o porque no tiene las convicciones tan firmes, empiezan a ceder y a cambiar el discurso. Entonces te encuentras con gente de Renovación Nacional que está votando apruebo, está votando asamblea constituyente, y se sienten súper felices con eso y juran que va a salir todo fantástico. La verdad que yo no lo logro entender. Y es lo que me da más miedo, porque yo sé que, por ejemplo, en Venezuela, el gran problema que ha tenido Venezuela, aparte de todos los problemas que tiene, dijéramos, pero uno de los grandes problemas es que la derecha no se une. O sea, mucha gente de derecha se fue del país y otros políticos de distintos partidos se quedaron internamente peleando y no logran ponerse de acuerdo para avanzar juntos. De hecho, en más de alguna elección ni siquiera participaron. Es un poco lo que está pasando en Chile. Tenemos un grupo de gente muy de derecha que llama, por supuesto, a votar el rechazo, pero además en el segundo voto dicen voten nulo, porque no queremos ni asamblea constituyente ni mixta. Sí, hay un problema con eso del voto. Pero, sí, pero no pueden votar nulo, si finalmente es peor la constituyente. Sí, que es. Sí. Entonces, en el fondo, si llegamos a perder, yo prefiero una mixta, por dos razones. Sí, ¿cierto? La primera razón es que la mixta, la mitad van a ser parlamentarios, y nosotros ya en el Parlamento tenemos, como Chile Vamos, más de un 40%. Entonces, con eso, la mitad de la convención se asegura que va a ser más de un tercio, con lo cual ellos no tienen los dos tercios para poder cambiar todo. Y la otra mitad, que se elige democráticamente, dijéramos, se elige en los mismos distritos, pero con la mitad de participantes. Y eso genera que los partidos más grandes van a lograr mayor porcentaje y que los partidos chicos, como el Frente Amplio, como el Partido Comunista, finalmente tienden a desaparecer en esa representación, que es lo que pasaba antes con el binominal, en que casi que no habían partidos del Frente Amplio y muy poquitos representantes del Partido Comunista. Entonces, por supuesto que una asamblea mixta va a ser más moderada, pero cuando encuentras a grupos de derecha enojados, que dicen, no, hay que anular, al final es peor para todos, es peor para el país. Así es. Todo esto está en las fases del Foro de San Pablo, que lo hemos dicho, está todo eso. Están las barras bravas, que son las que van al choque, que en el fondo son las de Colo-Colo, todo esto también está puesto. Lo otro también, que no se me olvide, que la derecha se pase para el otro lado, eso también está escrito. En el fondo esto está todo planeado y esto es sistemático. Yo he tenido programas con otros agentes de otros países, es lo mismo, es calcado todo el ritmo de lo que están siguiendo y lo que están haciendo. Bueno, a muestra un botón, a ver si mostramos la foto.
A ver si podemos mostrar la foto. Bueno, y un entre paréntesis que después va a salir, nos bajaron de Facebook, eso se llama la tolerancia, siempre con nosotros, pero no se preocupen, lo vamos a grabar y lo vamos a volver a pasar. Así. La inclusión, tú sabes que en Chile la semana pasada entró el tema de la ley Mordaza, o sea, de penar con cárcel a la gente que en el fondo no reconozca que hubo, o sea, el tema de los derechos humanos, pero en la época del gobierno de Pinochet, pero en el fondo esa es la punta del iceberg, porque esa ley Mordaza finalmente va a terminar censurando a todos los que piensan diferente. Entonces es muy complicado. Mira, gracias a Dios esta semana también salió rechazada la acusación constitucional contra el ministro Mañalich, que la verdad eso era una injusticia tremenda, un ministro que se antepuso a lo que venía la pandemia, que logró poner más respiradores, hacer muchos test. O sea, la pandemia ha sido terrible para todos los países y dentro de todo Chile medianamente la ha podido manejar. Entonces mandar acusado constitucionalmente a un ministro adjudicándole que había asesinado al pueblo de Chile es una cosa espantosa. Y bueno, y lo otro, eso por lo menos se rechazó. Y lo otro que se rechazó que fue importante fue la ley ESI, de la educación sexual. Y querían meterle educación sexual, pero de todo tipo, a niños de pre-kinder, o sea, niñitos de 5 años. Es un avance bastante grande. Bueno, y los mayores negacionistas son los de izquierda, así que no tienen nada que estar poniendo leyes. Ellos son los más grandes negacionistas de Chile. Y bueno, diputada, vamos a preguntarle, ¿quién quiere hacer preguntas? ¿Quién levanta la mano? ¿Javier? No sé, Joaquín. Yo tengo varias preguntas. No, primero agradecerle a la diputada por haberse abstenido en esa votación, también al diputado Urrutia y al senador Piu. Fueron los que se la jugaron en esa votación y que sean consecuentes. Sí, no, el diputado Urrutia ha sido pero súper consecuente. Lo que sí en el fondo que él, como se fue al Partido Republicano, no tenía la presión de Chile Vamos encima. A mí yo la verdad que quería votar rechazo de frentón, pero se mueren lo que fue la presión, o sea, me llamaban los ministros, me llamaba el presidente del partido, me amenazaron con echarme, o sea, una cosa tremenda. Y al final, por eso finalmente me abstuve, pero, y varios otros diputados que son muy, muy rectos, muy de derecha y muy consecuentes, tuvieron que votar a favor y después cuando vieron que yo me había abstenido, la verdad que se acercaron y me dijeron, pucha catra, qué pena no haberlo hecho igual que tú, porque realmente voté, me arrepiento muchísimo lo que voté. Por ejemplo, no sé si conocen a la diputada Camila Flores, a Harry Jürgens, Cristóbal Urrutia Echea, todos ellos se acercaron después muy, muy tristes de haber tenido que someterse a esa votación. No, que la derecha tiene ahí un complejo de querer seguir abrazar con la izquierda a toda costa. Es un complejo que lo ha seguido. Pero siguiendo en ese punto y relacionado con el complejo, bien, estamos de acuerdo que el rechazo es mejor para el largo plazo y nos impedirá tener una convención constituyente o una asamblea constituyente con un pie en la calle y un pie en el Congreso. Sin embargo, supongamos que gana el rechazo, ¿ya? Igual tenemos grupos que están... políticamente no reconocen al gobierno de Piñera, no reconocen las elecciones y quieren tomarse el poder por la fuerza. ¿Usted cree que a pesar, aunque gane el rechazo, podría el gobierno cambiar de actitud o podría haber un cambio en algo que evitara que estos grupos siguieran en su afán de tomar el poder por vía no democrática? A ver, yo creo que estamos en un momento de la historia muy complicado, y no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. O sea, yo creo que estos grupos están muy empoderados, se han escudado tras todos estos organismos internacionales de derechos humanos. Con lo que pasó en Chile, en el fondo, con el tema de los militares que están presos en Punta Peuco, que no les han dado ninguna condonación de pena, y personas muy ancianas que están muriendo, e incluso algunos que ni siquiera... tuvieron nada que ver con los procesos, porque en el fondo te encuentras con alguien que no sé, manejó el bus o alguien o la secretaria de alguien, o sea, la verdad es que hay gente que está ahí en forma muy injusta y los organismos de derechos humanos están muy agresivos, o sea, están dispuestos a encarcelar e irse con todo contra quienes desafíen estos temas. Entonces, en ese sentido, nuestro gobierno completo, partiendo por el presidente,
está muy temeroso porque sabe que finalmente va a ser juzgado por todos estos organismos internacionales. Y por eso se escudan todos estos grupos radicales de extremistas que están tratando de destruir nuestros países. Yo por eso les digo, yo creo que el tema es complejo, gane el apruebo o gane el rechazo. O sea, estamos en un momento de conflicto intenso. Yo creo que ganando el rechazo, lo que sí, que nosotros, quienes estamos por el rechazo, podemos tener el respaldo electoral para ir a apoyar al presidente, ir a apoyar a las Fuerzas Armadas y decirle aquí hay una votación que los respalda para poder actuar. Y yo espero que pudieran hacerlo. Pero obviamente que no es fácil. No es un tema que uno pueda decir esto va a suceder. Así es. Bueno, Pedro Javier, te voy a interrumpir un poco. No estamos saliendo en Facebook, pero después estamos grabando y después lo vamos a volver a pasar el programa, ya que nos tiraron para afuera. Pero nosotros siempre logramos lo que queremos. Vamos a seguir. Adelante, Javier. Bueno, ¿alguien más tiene más preguntas? Yo tengo muchas más, pero... respecto al eslogan rechazar para reformar, ¿no le parece un poco contradictorio que si la campaña del rechazo es principalmente, saben que todas estas materias no se ven en la Constitución, y que es cosa que legalmente estamos de acuerdo, o sea, las pensiones se ven en el DL 3500 y así una serie de cosas más, ¿no es un poco contradictorio decir no se ve nada en la Constitución, pero igual la vamos a reformar? ¿Qué le parece ese eslogan? Es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros hicimos una propuesta de reforma, en el fondo, claro, metimos un proyecto de reforma constitucional que tenía tres pilares que eran bastante coherentes y que yo creo que podrían mejorar nuestra Constitución. Nuestra Constitución ha tenido muchas reformas, la más importante fue la de Lagos del 2005, que fue una reforma bastante amplia, y yo creo que en este momento... rechazar de manera inmovilista, diciendo que en realidad está todo bueno, yo creo que no correspondía. Por algo igual la gente salió a marchar, igual tiene la sensación de que se necesita algunos cambios, y dentro de la propuesta de cambios que nosotros hicimos, por ejemplo, está un pilar que tiene que ver con responsabilidades del Estado, por ejemplo, con la calidad de los servicios estatales. O sea, hoy día la gente reclama mucho por el tema de los, cualquier servicio del Estado es muy malo y tú no tienes a quién reclamarle. Entonces, en el fondo, una reforma constitucional que asegure una responsabilidad del Estado en la calidad de su servicio, que donde exista un defensor ciudadano, donde exista una acción de tutela para demandar en forma expedita al Estado frente a los abusos, por ejemplo, y también que exista una acción contra el Congreso, porque no puede ser que el Congreso se demore 4 años o deje parada leyes por 8 años y nadie le pueda decir nada, ni nadie pueda obligarlos a poner ciertas leyes en tabla. Entonces, en ese sentido, también dentro de esta reforma constitucional, nosotros decimos que en el fondo se puede hacer una acción contra el Congreso en la medida de que hayan demoras inexcusables en el fondo en este tema. Y otro tema súper importante, pilar de este cambio constitucional que nosotros hablamos, tiene que ver con la integración social. Número uno, lo más importante, la descentralización de Chile. O sea, llevamos demasiados años diciendo que las regiones, que la descentralización, pero al final Santiago sigue creciendo de una forma tremenda. Ya no nos caben más tacos, ya no tenemos dónde construir más. Y tenemos un país enorme de largo, absolutamente subutilizado, y que la gente que le gustaría vivir en regiones no encuentra pega, no tiene servicios. Entonces, en este pilar de reforma para nosotros tiene que ver con la descentralización de verdad. Y con la inclusión, obviamente, el tema de los pueblos originarios yo creo que hay que tocarlo, pero los pueblos originarios de verdad, no los terroristas con poncho que se visten del nombre de pueblos originarios. Entonces, en la medida que uno pueda reconocer el tema de los pueblos originarios, pero
pero trabajar con aquellos personas que sí representan al pueblo y, hacer, y finalmente desenmascarar a todos estos terroristas del sur, que muchos de ellos ni siquiera son chilenos, y están hablando por el tema del pueblo originario, yo creo que sería importante. Y también el tema de la inclusión con respecto a, por ejemplo, a la discapacidad. O sea, en nuestro país la verdad que tenemos 2.800.000 personas con algún grado de discapacidad y en general no tenemos ninguna solución para ellos, salvo la Teletón, que es un tema más de donaciones privadas y que tiene que ver con personas, niños que hasta los 18 años, o sea, las personas con discapacidad que tienen un accidente o algo así, de los 18 para arriba, no son considerados para nada. Entonces, es importante dejar a lo mejor esos puntos en alguna reforma constitucional. Excelente. Don Pepe, que hace rato que estaba levantando la manito. Adelante. Yo, Catalina, hola. Lamento discrepar contigo porque en realidad lo que tú planteas es precisamente lo contrario de lo que plantea la izquierda. A mí poco me gusta, yo soy cientista político, y poco me gustan estas categorías de izquierda a derecha. Yo creo que aquí tendríamos que hablar más bien de nacionalista e internacionalista, o una cosa así, porque este movimiento es internacional, como tú bien sabes. Pero es muy difícil pretender que en una reforma constitucional, ¿no es cierto?, que obviamente se va a llevar a cabo si hay apruebo. En la posición de rechazo va a ser minoritaria, entonces va a ser muy difícil que una idea como las que planteaste tenga éxito porque sencillamente va a haber, digamos, toda una campaña, digamos, precisamente de desprestigio esa idea y descolocarla. Veo muy difícil también que el Estado asuma este rol, ¿no es cierto?, de mejorar los servicios o tener quien controle, como lo tienen algunos países, el ombudsman. No sé si conocen la figura del ombudsman, que existe en varios países europeos, que el defensor del pueblo, que se llama, que en el fondo es un organismo apolítico, pero que está destinado a interponerse entre el abuso del Estado y el ciudadano. Aquí, si hiciéramos eso, adivina quién agarraría el interés por tomarse el control de ese puesto. Si no hay ninguna duda que creamos el ombudsman y el día siguiente está a cargo de un comunista porque lo van a politizar. Y ese es el punto que a mí me preocupa y te lo quiero preguntar. Si acaso tú ves alguna esperanza, gane quien gane, recogiendo un poco las palabras de Javier, que yo concuerdo con él que en realidad va a ser muy difícil, digamos, que los grupos verdaderamente extremistas, es decir, en la izquierda radical, acepte el resultado del plebiscito porque no son democráticos. Entonces yo, con la polarización actual, la descalificación existente, la asimetría en este conflicto, ¿le ves alguna de tu posibilidad a poder verdaderamente redactar una constitución? ¿O va a ser definitivamente, digamos, un enfrentamiento violento? Y de ese enfrentamiento va a salir quien va a redactar la constitución. Yo, la verdad, estoy igual de pesimista que ustedes. O sea, no tengo las respuestas, no tengo las recetas. Estamos tratando de frenar toda esta máquina tremenda, este tsunami que se nos viene encima, y eso ha sido nuestra misión, y por eso también, yo entiendo que usted me diga que mi reforma es muy bonita, pero impracticable, pero por lo menos tenemos que mostrársela a la gente a quienes les hablamos, para que vean que existe reforma razonable, que existe sentido común, que existen parlamentarios que tienen sentido común y estamos tratando de alguna forma de permear nuestras ideas con la ciudadanía, por lo menos con el electorado, con la gente que hemos podido hablarles, lo decimos en radio. Hay que, en el fondo, por muy pesimistas que estemos, yo creo que no podemos soltar. O sea, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir luchando, tenemos que esperar que la gente se vaya dando cuenta de las intenciones de la izquierda,
de la violencia que hay en las calles, de que estos son grupos terroristas financiados, o sea, la mayoría de la gente que anda destruyendo esos pagados, y tratar de decirlo en todas las formas que podamos para tener la mayor cantidad de gente que abra los ojos y ir adquiriendo el respaldo ciudadano. Sí, es Joaquín. Una pregunta le quería hacer a la, diputada que nos está escuchando. Ahora como Renovación Nacional entró el libertinaje y muchos de ellos van a votar un poco, un puñado de los que van a votar a apruebo y dividieron Renovación Nacional. Y la directiva tiene que tomar un nuevo rumbo. Entre todos los candidatos que están, uno es Carlos Larraín, que ha sido un hombre consecuente, con principios y también con valores bien formados. Le quiero decir a usted en esta candidatura, ¿quién apoyaría? ¿A las personas que están con Paulina Núñez y toda esa gente? ¿O se iría por el lado más conservador, con principios y con valores que lo defiendan sin complejos? ¿Qué renovación quiere usted en los 2 o 4 años más siguientes? Mira, yo no lo quiero personalizar en nombre, ¿eh? Porque además no se sabe tampoco cuándo van a ser las elecciones. O sea, las elecciones las postergaron para el otro año, a fines de año, entonces pueden cambiar mucho los candidatos. Pero por supuesto yo soy de valores cristianos. Yo fui vicepresidenta de don Carlos Larraín por más de 4 años. Trabajé muy, muy conjunto con él. Y espero, por supuesto, que sea una línea que respete los valores, que sea bien de derecha y que tenga hartos pantalones. Eso falta. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Relacionado con eso. Yo me acuerdo cuando usted estaba en la directiva. Suponiendo que ganase Carlos Larraín o quien sea, ¿puede sostenerse una renovación nacional que aprueba y rechaza al mismo tiempo y que aparece en ambas franjas? Ha sido muy complicado. La verdad es que ha sido el punto más crítico que hemos vivido en los últimos años, Renovación Nacional, porque, a ver, somos alrededor de 80% de los que estamos con el rechazo y un 20% del apruebo, pero en general los del apruebo eran de la directiva. Por lo tanto, nunca logramos que el partido se definiera por una opción y diera libertad de acción, como así lo hizo la UDI. Dijéramos, la UDI está definida por el rechazo, pero permite que hayan algunas personas, sin pasarlo al Tribunal Supremo, dijéramos, que piensen diferente. En RN no pasó eso, y estamos con dos franjas que no se entiende nada. Estamos con un eslogan de que queremos lo mejor para Chile y pensando que después de que pase el plebiscito tenemos que unirnos todos para elegir constituyente. Es complicado. Bueno, yo he conversado con gente que está por el apruebo y les digo, pero ¿por qué están en esta? Entonces, bueno, el argumento que me dan ellos es que, bueno, primero eran personas que estuvieron esa noche firmando el acuerdo, y decían que no había ninguna otra solución, que estaba, en ese momento estaba en riesgo el presidente de la República, que lo podían al día siguiente sacar, porque Chile se estaba incendiando entero, y que era mejor hacer si iba a existir este proceso constitucional, era mejor que existiera bajo un gobierno nuestro medianamente controlado, que a que fuera en un año más con otro gobierno, que iba a ser mucho más desbandado. Esos son los argumentos que te dan. Que, bueno, desde el punto de vista de ellos, no sé, ellos lo pensarán así, pero obviamente que yo no lo comparto. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es no permitir que esto suceda y ponernos fuerte y recuperar nuestro país, ¿no? Para terminar, para no quitarle más tiempo, yo no estuve nada de acuerdo con ese proceso de paz que me suena mucho a Colombia. En Colombia también se ha hecho proceso de paz. Es como darle la mano a la izquierda, ya darle la mano ya es malo ya. Negociar con terroristas no se puede, entonces uno no puede negociar bajo presión y bajo amenaza, o sea, eso es lo único que significa, si negocias ahí, siempre se van a ir corriendo el cerco más allá. Sí, pero también, por ejemplo, lo que decía usted, que a usted si quería votar algo, la estaban hostigando a que mira esto, eso también es malo, pero para ellos todo eso es bueno. Es bueno estar hostigando a una persona, oye, ¿sabes qué? Vota esto. Mira, si no votáis, te van a despedir, te van a echar por esto. ¿A dónde está todo lo que somos los chilenos? Nosotros somos libres, podemos hacer lo que queramos, podemos votar lo que queramos. En los grupos hay un montón de personas peleando los votos. ¿Qué vamos a votar?
rechazo mixta. No, pero ¿cómo voy a votar rechazo mixta? No, vota nulo. Oye, pero ya no te voy a hablar más porque tú voy a votar. Cosas de cabros, chicos. O sea, vean lo que pasó cuando eligieron el mal menor. Me va a perdonar, diputada, pero mi pensamiento. Ahí está Piñera. Plaza Italia, ¿cómo está? Ahora, vestido de rojo, Baquedano. Yo no veo ningún carabinero, ningún militar, no hay nada ahí que cuiden. Ahí están ellos haciéndolas de sur. Realmente, mira, decir lo que tú decías, dentro de todo este plan maquiavélico que tiene la izquierda, está el desmoralizar a las instituciones, a carabineros, a las fuerzas armadas. Y eso es peligrosísimo. Ahí estamos realmente en la cornisa, porque son quienes nos defienden. O sea, si no tenemos quien nos defienda, realmente no tenemos a dónde ir. Diputada, y a uno le da pena ver los videos, uno que está lejos, ver al Chile que uno dejó, a cómo está ahora. Tristeza. Ahora recién quemaron dos micros en Vicuña Maquena con Santa Isabel. ¿Dónde están ustedes en este momento? Es terrible. Nosotros estamos en Miami. ¿Todos? ¿Los cuatro? No, Viña. Viña del Mar. La radio está acá. Yeah. Está en Estados Unidos. Magia de la internet. Pero es terrible. A mí y mi mamá, bueno, mi mamá es la dueña de la radio, yo la ayudo en programa, vemos las noticias y es demoledor y dan ganas de seguir haciendo más programas, seguir ayudando, porque son compatriotas y en nuestro Chile querido no lo queremos ver destruido de esa manera. Es que es una burla lo que hace la izquierda. Es una burla, diputada. La verdad que esta cuestión, yo te diría que uno de los puntos críticos se dio cuando aceptaron cambiar el sistema electoral. Y dejaron este sistema, en el fondo, que permitió una sobrerepresentación de la extrema izquierda. Si tú piensas que en Chile el Partido Comunista son alrededor de un 5% de votos, y hoy día tienen, junto al Frente Amplio, tienen cerca de un 20% de representación en el Congreso. No, entonces, y los canales de televisión lo mismo. Ayer veía una entrevista de este cantante Mans, diciendo como gran cosa, oye, participé en el atentado al general Pinochet. ¡Qué lindo! ¿Es para aplaudirlo? Bueno, si lo cuenta como una... Diputado que gran gracia. Como una gran gracia, fuera que el caballero ya está cagado, porque yo lo encontré que estaba, no había dónde poner la mano, hablaba, así estaba súper, yo no sé si estaba obligado hablando, en fin. Pero todos los programas, izquierda total, yo he visto también cómo la han tratado usted, también he visto esos programas, que tiene harta paciencia. ¿Cuál viste? ¿El de Julio César Rodríguez o el esposo de la Francisca García Huidobro, que los dos tienen la misma lengua. Sí, no, son terribles, llegan a dar vergüenza. Parece que me había tomado un armonil ese día, porque la verdad es que yo me decían, pero si tú seguías hablando y el otro te decía, pero de todo, pero una cosa espantosa, y yo seguía hablando, tranquila. Julio César, el vocero de la izquierda, defiende todos los días a la izquierda. Totalmente. Habla de igualdad. Julio César habla de igualdad y tiene un sueldo millonario y en Las Condes con hábitos lujosos y todo ese tipo de cosas. ¿De cuál igualdad quiere que hable? Si él quiere la igualdad, que se haga pobre para que sea igual a los más pobres. Esa es la igualdad que predican ellos. La predica, pero no la practica. Habla de igualdad, que abusos, que aquí, que allá, y con los millones que gana él al lado de un barrendero, claramente que hay una desigualdad tremenda. Así es, Joaquín. Bueno, agradecerle a la diputada su tiempo. Siga con las convicciones claras. No se deje amedrentar, porque eso es lo que hace la izquierda. Al final gritan, y ahí quedan. Así que... Cuidado con los comunistas. Oye, feliz de conversar con usted. Traten de hacerlo más tempranito, sí, que hasta ahora ya el cansancio. Sí, no. Sí, me imagino. Es que todas las cosas que tenemos que hacer todas en el día, yo también soy mamá, entonces esta es la hora que uno puede hacer los programas. ¿Qué diferencia de horario? ¿Qué horario es allá? No, una hora de diferencia. Ah, ya, una hora antes. Sí. Ya. Tenemos una hora. Bueno, diputada, un gran abrazo para usted y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputada. Gracias. Ya, Joaquín. Sí, ahora es impresionante ver lo que está pasando, gracias igual por la diputada que tiene convicción y siempre ha defendido nuestros principios y valores en el Congreso, eso es claro, evidente.
Pero vuelvo al tema del enate también que se está hablando, que el rechazo, que la que el nulo, que blanco, que cómo se llama, que constituyente, que mixta. Yo le mando a decirle a todos los amigos y a todos los partidarios del rechazo que no se confunda. Cuando nosotros vamos a una elección, tenemos dos opciones, ganamos o perdemos. Y yo les digo a la gente que si ganamos sería fabuloso, sería el regalo que Dios nos haría más grande, que Chile se salvaría de la miseria del comunismo. Pero si nosotros votamos en la segunda papeleta nulo, estamos dándole una posibilidad horrorosa a Chile. ¿Por qué? Hay dos trabas la Asamblea Constituyente. Una, que obviamente que los comunistas van a votar con la convención mixta, y la Asamblea Constituyente la van a votar todos ellos, y va a ganar la Constituyente si no gana la mixta. Es una obviedad. ¿Pero qué va a pasar? Ellos van a tener 50% de escaños reservados para mujeres, 50% para hombres. Los escaños reservados para los pueblos indígenas. Quieren agregar las minorías sexuales. Entonces, con la constituyente vamos a perder completamente. Y con la mixta le vamos a poner una traba y no va a ser 50% mujeres con escaños reservados y 50% hombres, o escaños reservados para los pueblos indígenas, que aquí lo tenía a ¿cómo se llama? A Oscar Huencamal. Sacó el 3% como en la senatorial, como senador, y no fue electo. Entonces, toda esta gente que dice que el pueblo mapuche está, ¿cómo se llama?, reprimido, que no hay terrorismo y cosas así, la derecha, el bastión de la derecha, los que ha ganado lejos. En Biobío tenemos a Jacqueline Van Rysselberg, en Los Lagos tenemos a Iván Moreira, en la Araucanía está Felipe Kast, y ¿cómo se llama?, el diputado Mellao, que siempre ha defendido al pueblo, a ¿cómo se llama?, la idea de la derecha. Entonces, para allá tenemos, ganamos por lejos, por mayoría. Entonces, un bastión de nosotros es la Araucanía y todas las partes del sur, Biobío, Concepción, ¿cómo se llama?, y todo el sur de Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le pido a todos los amigos a que votemos mixta. No hay que anular el voto, porque si no va a ganar la constituyente, y ahí no vamos a tener que hacerlo. Ellos van a tener escaños reservados, 50% hombres, 50% mujeres, y ¿cómo se llama?, los escaños reservados para el pueblo indígena. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Igual como hicieron trampa, cambiando el sistema, ¿cómo se llama?, del binominal, pasando al otro sistema, y las minorías se apoderaron sobre una mayoría, y por eso estamos donde estamos. Entonces, hay que pensar bien las cosas. Esto salió de los canales, ¿cómo se llama?, de YouTube, que hay que votar nulo, que a la tonta y a la loca, como que vamos a ganar, cosas así. Hay que estar con los pies en la tierra, y hay dos opciones: ganamos o perdemos. Y si ganamos, gloria a Dios. Y si no ganamos, vamos por la mixta, porque la constituyente es irreversible. Ahí ya no hay nada que hacer, hay que quedarse callado con los caños reservados, con los puestos para las mujeres, 50 y 50, ya no podemos hacer nada. Estamos con la mano, ¿cómo se llama?, atada, igual que el sistema que cambiara. Entonces, llamo a todos los compatriotas a que voten mixta y no anulen el voto, porque hace fatalmente para Chile. Ya no podemos revertir cuando si gana la constituyente. Se va a convertir la asamblea constituyente, van a imponer las leyes, los artículos, y van a querer votar ellos con minoría. Va a ser un desastre. Por eso, el 25 de octubre, voten, ¿cómo se llama?, rechazo. Y no estamos diciendo que es lo menos malo, porque si es que hay una posibilidad que perdamos, yo quiero que ganemos. Hemos hecho campaña, volanteo, caravana, marcha, ¿cómo se llama?, el puerta a puerta, y quiero que ganemos. Estoy con las ilusiones. Este día he llorado amargamente, me he venido a la pieza solo y me baja un llanto. Le pido a Dios: escucha a tu pueblo, escucha a la gente, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la propiedad privada. No abandone a Chile. Yo quiero que Chile sea para Cristo y que Chile se libre de la miseria del comunismo, de la miseria de los totalitarismos, del golpismo, de la violencia, del terrorismo desatado, la Araucanía, de la delincuencia. Y quiero que Chile sea un mejor país donde haya libertades, donde la gente pueda predicar, donde la gente pueda tener, ¿cómo se llama?, la libertad de enseñanza. Imagínense, ganamos la ley que querían aprobar, la ley ESI, donde querían a los niños meterle cosas en la cabeza de sexualidad, de perversiones, de promiscuidad y tanta aberración. Esto no es una campaña del terror, esto es algo sincero. Si usted ve los libros que regaló Carolina Toá, o las cosas que quisieron legislar del transexualismo, el homosexualismo y tantas cosas que quieren inculcarle a los niños en la mente, pervirtiéndole la mente como un niño, es como cemento fresco, todo se seca. Quieren pervertir a los niños, y por eso queremos la libertad de enseñanza, que los padres tienen la libertad de cómo se va a educar a su hijo, que los padres puedan educar libremente a su hijo donde no esté el Estado totalitario imponiendo sobre minorías como sodomía, como cómo se llama, y todo ese tipo de cosas. La educación sexual no es mala, pero si va con perversión, obviamente que hay que educar a los jóvenes que, cómo se llama, de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, pero no pervirtiéndolo, que es bueno aceptar esto, que es todo lo que está acá, porque pervierte la mente de los niños. Y cuánto pedófilo, cuánto pervertido, violador anda suelto, y más con este tipo de cosas, llegan y hacen lo que quieren. Por eso que hay que abrirlos. Ganamos también con, como
¿cómo se llama? Mañalich, tampoco lo destituyeron en la izquierda, quedó con una vena, porque ganamos, y también a Víctor Pérez también lo vamos a defender, y el rechazo vamos a dar una sorpresa, porque ahora las cuestas se están estrechando. Antes decían que el 80% quería, ¿cómo se llama?, una nueva constitución, y la cual era una mentira, un engaño. También vi los fan face news de CNN cuando dice que iban 100 personas hubieron en la marcha de este sábado pasado, y no fue así, fueron más de 9.000 personas que fueron, participaron pacíficamente, marchamos una marcha muy patriótica, muy con mucho entusiasmo, dinamismo, y a la vez también con mucha preocupación por Chile, por nuestros derechos constitucionales, y los vamos a defender el 25, hemos hecho patria, hemos salido a la calle, hemos estado puerta a puerta, hemos estado en las calles, y el 25 de octubre invito a todos los amigos a que despertemos, porque Chile entró en una pesadilla. La izquierda dice que Chile despertó, Chile entró en una pesadilla donde destruyeron las pymes, no hubo inversión en Chile, destruyeron el país, su propio país lo destruyeron. La izquierda golpista quiere destruir todo el legado de la libertad, todo el legado del progreso, todo el legado de, ¿cómo se llama?, de los derechos constitucionales que, ¿cómo se llama?, hemos tenido. Así que le pido a la gente, ellos son, como dijo la diputada, ellos son el 5%, los comunistas. Los comunistas no tienen senadores, los comunistas tienen pocos alcaldes, todos tres alcaldes. Entonces, ellos son una minoría y quieren imponerse sobre una mayoría. No lo asustemos porque vocifera, porque grita, porque marcha. Nosotros somos más. Se mutió. Está echando una más. Si todos vamos a votar, el rechazo gana. Así que defendamos este 25 de octubre la vida, la familia, la propiedad privada, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el Banco Central Autónomo. Defendamos a Carabineros de Chile, y por eso que hice este nuestro flyer con la insignia Carabineros de Chile, porque creemos en la ley, porque creemos en el orden, porque no creemos en el anarquismo, en la violencia extrema, y le damos gracias a los carabineros, ¿cómo se llama?, por todo lo que han hecho, por el Estado de Derecho, que lo han resguardado. Y ellos no son violadores de derechos humanos. Los que sí han violado los derechos de las personas, que no, el libre tránsito, la libertad de expresión y todo ese tipo de cosas, ha sido esta izquierda golpista, totalitaria, antidemocrática y violentista. Así que llamo a toda la gente a que lo unamos, que abramos los ojos, que este 25 de octubre es decisivo. O gana, hay dos visiones. Una visión donde está el comunismo con totalitarismo, violencia, extremismo y miseria, y que nos lleva a Cuba y a Argentina. De Argentina los vamos a Cuba y después a Venezuela. O tenemos una visión de país donde está la libertad, el desarrollo, nuestros principios y valores, y una sociedad en paz, y en tranquilidad y en democracia. Este 25 de octubre, te pido a todos los chilenos que nos están viendo, a los que van a votar en el extranjero también, porque hay mucha gente que también va a votar en el extranjero, a que este 25 de octubre, si están indecisos, si piensan, no sé cómo votar, que la prueba me regala el cielo y el oro, y cuál es una mentira, y que el rechazo no es una verdad de que nosotros no queremos cambiar nada, nosotros queremos transformar, queremos crear un nuevo Chile, como lo hemos hecho en este tiempo, donde derrotamos la pobreza, donde se derrotó, ¿cómo se llama?, la pobreza en Chile, se derrotó el analfabetismo, se derrotó, ¿cómo se llama?, las personas que vivían, morían porque no tenían, ¿cómo se llama?, alimento en sus cuerpos y todo ese tipo de cosas, y creamos un Chile de clase media, un Chile, ¿cómo se llama?, más próspero, donde todos tienen acceso a internet, donde la gente tiene su auto, donde la gente con su mérito y, ¿cómo se llama?, con su esfuerzo personal ha salido adelante. No le creamos el engaño de la izquierda, no le creamos el engaño de los marxistas, que ellos mienten, pero nunca van a decirle la verdad a la gente. Este 25 de octubre, levántese a votar por el rechazo y salvemos la patria. Chile lo vamos a salvar votando rechazo. Abra los ojos, actúe, la palabra de Dios, y también mando al pueblo evangélico, y termino con esto. La gente que evangélicos también, hay muchos evangélicos que están por el rechazo, hablar con obispos, con pastores, con radios también, hablado. La palabra de Dios nosotros nos dice en el Salmo 119, 126, es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. En este país han querido aprobar el aborto, la ideología de género, han querido aprobar, ¿cómo se llama?, casamiento homosexual y cuántas otras cosas más que son anticristiano. La palabra de Dios también nos dice en Isaías capítulo 10 verso 1, hay de los que dictan leyes injustas y las prescriben en carta. La palabra de Dios también nos dice, da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Si hay gente que dice que la política no es de Dios, está equivocado, porque Dios usó a reyes, a gobernador, al rey Saúl, al rey David, a los jueces, a cuánta gente para que gobernara, al mismo José para que librara a Egipto de la hambruna que pasó en esos tiempos. Y mismo termino con este versículo en Oseas capítulo 8 verso 4, dice la palabra de Dios, mi pueblo escogió reyes que yo no quise y constituyó
yo piense, porque yo no supe. No todos los reyes están puestos por Dios. Hay gente que está puesto para destruir, y toda Latinoamérica quería ser destruida por el diablo, que se lo reprenda, pero creemos que Chile será para Cristo y este continente se está despertando. Despertó Brasil votando por Bolsonaro, despertó, ¿cómo se llama? 15 años estuvo allá en Luis Lacalle Pou, allá en Paraguay, y la gente se despertó porque quiso más libertad, no quiso que le subieran los impuestos, no quiso los totalitarismos, no quiso, ¿cómo se llama?, en la violencia desatada de la izquierda. Está despertando el continente, y Chile también va a despertar. Hemos hablado con José Antonio Caz, José Antonio Caz también un político que también ha defendido nuestros principios, nuestros valores. Gonzalo de la Carrera también, que va a competir por la alcaldía de, ¿cómo se llama?, de Las Condes, porque Lavín lo ha hecho absolutamente mal, con demagogia, populismo tan mediocre y barato que se lo podríamos enrochar en la cara. Y también le pido a Longueira que deje descansar a Jaime Guzmán, que por favor honre la memoria del gran Jaime Guzmán, que murió por sus ideales, y que no pida tontera. A toda la gente, que toda esa derecha liviana, o sea, que se dicen ser derecha, que tienen nombre de derecha, pero no lo son, son unos hipócritas, los rapaces, que se abran los ojos y no voten nunca más por ellos, que voten con, que vean con lupa el candidato que quieren votar estas elecciones que vienen, siguientes, de alcaldicia, de la concejalía y de gobernador, y también la diputada y senadores, porque queremos un Chile nuevo, un Chile en libertad, en democracia, en paz, en desarrollo, en prosperidad, y también con nuestros valores y principios cristianos, que ya somos más de 4 millones en Chile, y también los Estados Unidos. También mandamos la palabra al presidente Trump, porque un presidente que defendió la vida, estuvo en oposición en contra de ideología de género, y también ha hecho grande a Estados Unidos con empleo, con crecimiento económico, con emprendimiento, con desarrollo, con riqueza para Chile, ha traído prosperidad. Y Biden, sabemos que es una persona que está totalmente sin autoridad, sin fuerza, sin peso, y creemos que Estados Unidos se va a recuperar, y a todos los republicanos de Estados Unidos también, que ahora lo que está indeciso, ¿por quién voto? Vote por Trump, que por Trump se van a arreglar las cosas, y vamos a derrotar a esta izquierda radical, que está también quieren hacer lo mismo que acá, imponer con violencia y todo ese tipo de cosas. Si Biden no tiene programa de gobierno, lo único que quiere es sacarse con los pillos con las personas que son los negros, los afrodescendientes, va a decir que tiene un voto, pero no tiene, del racismo quiere hablar, pero no tiene programa de gobierno, que diga las pautas de gobierno. Él quiere aumentar los impuestos, quiere, ¿cómo se llama?, apoya al grupo Antifa y todo ese tipo de cosas que son perjudicial para, y apoyar también a China, que China también tiene gran culpa de lo que pasó con el virus, y la humanidad toda está esperando que el régimen comunista, marxista, leninista de China, que diga algo y que se pida una disculpa por todo lo que ha hecho en el mundo, porque ha matado a millares y millares de gente. Aquí en Chile la gente no se muere de hambre, como dicen los comunistas. Donde se murieron 60 millones de personas por hambre, fue allá en China, donde estuvo Mao Zedong. 60 millones de personas murieron por la hambruna. Aquí en Chile la gente, gracias al modelo económico, con su dinero, con su esfuerzo personal y con mérito, vive tranquila, vive bien. No es el Chile que quieren ellos mostrar, no le crean nunca a los marxistas. Prometen el cielo y el oro y le ofrecen el infierno, la miseria y la muerte. Abra excelente, los ojos. Joaquín. Este 25 de octubre, vote rechazo y salvemos no a Chile, sino salvemos al mundo, votando por Trump, por Bolsonaro, apoyando a todo el mundo, y también a Chile, por un Chile para Cristo, por un Chile en democracia y en libertad. Este 25 de octubre, vote rechazo, defendamos a Carabineros, defendamos a las Fuerzas Especiales, porque la izquierda quería. Termino con esto termino. La izquierda quería decir que Carabineros está deslegitimado. Yo la estoy viendo la encuesta Cadén, que le da un 35% de apoyo a Carabineros de Chile, y al Congreso Nacional le daba el 6% de aprobación. El 6% de los chilenos aprueban. Ellos quieren darse el lujo de modificar, de refundar a Carabineros, los marxistas, siendo que los políticos son los peores evaluados en Chile. El Carabinero, cada persona, cuando es abusada, cuando es robada, cuando ha sufrido una delincuencia, lo primero que hace es acudir a Carabineros, llamando al 133, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Los chilenos, mi tía, por eso que cada cierto, cuando ando por las calles volanteando, me encuentro con Carabineros, le grito a buen cuello, que viva Carabineros, estamos con ustedes y que Dios los bendiga. Ellos tocan la bocina y se ríen, porque les quedan como atónicos, porque nadie hace eso de los chilenos. Pero nosotros, todos los chilenos y patriotas, apoyamos la gran, la buena negada y sacrificada labor que hace Carabineros por recordar el orden público, la paz social y el Estado de Derecho en todo el territorio chileno. Y que viva Carabineros, que viva Chile, que viva Cristo. Este 25 de octubre, vota rechazo. Ya no hablo más porque si no, me alargo mucho. Joaquín, resumiste todo el programa. ¿De qué hablamos nosotros? Javier, por la hora, te invito a despedirte de nuestros oyentes y a decir tu los finales. No, a mí me gusta cuando vienen políticos y podemos hacerles preguntas, porque al final del día nosotros somos las bases de sus electores. Entonces, esto nunca hay que perderlo.
hay que tenerlo siempre considerando para que respondan de su actividad política y tengan una relación con sus bases, que somos nosotros. Entonces, lo invito a todos a votar rechazo, a ser apoderados de mesa y dar la pelea. ¿Qué más decir? Así que ojalá en otro programa podamos conversar más amenamente de lo que se viene. Bueno, van a quedar invitados para el próximo 23, que vamos a cerrar ya con las mesas redondas y vamos a volver con nuestros temas ya también internacionales, unirnos con ellos también a todos los temas que hay varios que son sistemáticos, así que vamos a tocar bastante y diferentes invitados también, así que el 23 es un webinar grande que son como 3 minutos por cada persona para cerrar las mesas del rechazo. Así que ya le dije a Joaquín a ver si puede estar, Javier, no sé, tú ves ahí, si puedes participar, lo vamos a hacer más temprano, sí, va a ser a las 8 p.m. para que sepa. Don Pepe. Qué lamentable lo que pasa, ¿no? Yo sigo siendo escéptico con este tema, pese a que me da mucho entusiasmo, Joaquín. Un hombre que levanta, tiene una capacidad de liderazgo con la palabra. Pero yo, viendo la realidad, digamos, es cierto que todos deseamos que la cosa fuera así. Pero la realidad me muestra una cosa diferente y a veces por el exceso de entusiasmo, dejamos de ver las cosas reales, es decir, efectivamente que hay, como lo dije, una asimetría brutal, es brutal, es decir, definitivamente estamos un grupo de demócratas chilenos, una gran mayoría de demócratas, estamos en contra de un grupo de antidemócratas. De eso no cabe ninguna duda, es decir, aquí yo tengo dudas, definitivamente, casi con la convicción, que no va a ser respetado el resultado del plebiscito. Le van a buscar la quinta, la sexta y la séptima pata al gato, pero le van a encontrar, digamos, la forma de ganar, de todas maneras. Es decir, no van a perder esta opción. Y la última, como ya la tienen anunciada, claro que lo hacen medio en amenaza y medio en serio, pero yo les creo, porque sé que tienen los medios y el entrenamiento, es amenazar con la toma del poder por la vía de la fuerza. Eso, por supuesto, provoca una guerra civil y la intervención de las Fuerzas Armadas y otra serie de otras cosas que espero que para esa oportunidad estén unidas y no se dividan las Fuerzas Armadas. Pero la situación es compleja, tal como lo dijo la diputada, y ella en el fondo lo piensa, pero no lo dice. Es muy grave. Es decir, esto es, ella concuerda con que efectivamente el resultado puede ser, por más que nosotros discutamos si es mixta o es constituyente, qué sé yo, para los marxistas es irrelevante porque ellos de todas maneras van a hacerse del poder, de todas maneras. Si ustedes hablan con la Camila Vallejo, con la Carol Cariola, con Telier, digamos, se van a dar cuenta que ellos están abogando por la violencia, es decir, el empleo de los medios violentos para doblegar al gobierno y a la población. De manera que si no han dado nunca un asomo de democracia, es decir, bueno, si en realidad se llegara a perder esta elección, no hablan del plebiscito. Ustedes no van a ver nunca un líder de la izquierda, digamos, radical, hablando de las posibilidades que tiene el plebiscito, qué es lo que pondrían. La franja es una gran mentira. En la franja están poniendo las necesidades de la gente. Mire, señora, usted, si le duele el estómago, claro, hoy día nadie la atiende, entonces cuando cambiemos la constitución, ahí la van a atender. Pero hay que ser imbécil para creer eso. Decir, oiga, hay SAMU, hay SAPU, hay POTA, hay el sistema de salud bastante mejor que cualquier país latinoamericano. No, señora, ahora que si yo su hijo van a poder ir a estudiar porque antes no podían. Oye, entonces son un rosario de mentiras. Y como la gente, lo dije, es ignorante, desgraciadamente, cree tal de cera. Y la gente le gusta que le mientan. Le gusta que le mientan y le digan cosas lindas. Si no, yo le voy a dar todo gratis. Bueno,
Ese es el pago, pues, y así le pasa a los países que caen voluntariamente en este cuento. Yo lamento lo que pasa y lamento pensar lo que estoy pensando, que efectivamente no va a haber una actitud democrática al término del plebiscito. Y aunque la hubiera, basta con que gane el apruebo para que se sientan con el derecho, que nadie se los ha dado, pero lo han manifestado por ahí, de arrasar con todo. Es decir, ganaron el apruebo y el país se convierte en comunista por automático. Eso ya, digamos, es como un gran respaldo. Es decir, y nadie puede reclamar porque internacionalmente lo van a promover así. Es decir, aquí se ganó el apruebo y el apruebo era aceptar la constitución del señor Maduro, que vimos al comienzo del programa. Entonces, aceptamos ser Venezuela, eso es. Y ese es el apruebo para ellos. Entonces, eso es lo que van a tratar de hacer. Así gane el apruebo. Y como les digo, si gana el rechazo, como esto va a ser una llegada estrecha, de eso sí que no tengo duda, va a ser estrecha, no la van a respetar. Van a decir que hubo fraude, que qué sé yo, que hubo doble votación, cuando en realidad el control de eso lo tienen ellos. Pero por eso yo también llamo a que la gente, por último, vaya a votar, vote rechazo y mixta, y haga el esfuerzo de ir, no se asuste ni crea que le va a pasar algo, no. Trate, vaya con las precauciones respecto al virus, pero... hágalo, porque por lo menos, digamos, manifieste su opinión. Yo, como le digo, tengo mi duda de lo que va a pasar después. Pero no creo que ellos hayan esperado 40 años para jugar una votación así democrática en la cual pueden perder. No, ellos están jugando a ganador. Entonces, hay que tener cuidado con eso y, bueno, lamentablemente, como le digo... espero que las cosas se den de esa manera. Y en el próximo programa espero que tengamos un buen intercambio con los panelistas, 3 minutos al aire, pero decir algo contundente, pero como le digo, la cosa va a estar bastante más clara y yo veo que la violencia está incrementándose. Así que bueno. Gracias, Marinés, por tu invitación nuevamente y me despido de mis colegas y Joaquín y Javier, que ya se escondió. Gracias, don Pepe, por haber estado. Gracias, don Pepe, por haber estado esta noche. Y bueno, no se olviden, el próximo viernes nos sacaron el programa ahora del aire, lo vamos a volver, lo está grabando ya y lo vamos a colocar en el programa. Dígame. Puedo terminar, hago un llamado también, mañana vamos a hacer la última marcha del rechazo, que va a estar ubicada en la comuna, en el Golf, en Las Condes, para todos los patriotas que vivan en la región metropolitana, comuna aledaña, que por favor, si puedan ir con mascarilla, con distanciamiento social, vamos a hacer la última marcha por el rechazo en el Golf, que vamos a marchar hacia Manuel Montt, después lo vamos a devolver por Tobalaba y vamos a llegar de nuevo hacia arriba. La semana pasada fueron más de 8.000 personas, 9.000 personas, y creemos que esta va a ser la marcha más grande, pues culminando hasta una semana antes del plebiscito, y necesitamos unir fuerzas. Así que todos los que puedan ir mañana a la marcha del rechazo y la marcha patriota por la libertad, vayan mañana a la marcha, asistan, y se llama aquí la cual a la gente, con entusiasmo, patriotismo, y también con las medidas sanitarias posibles para el 25 estar sano y votar por el rechazo. Excelente. Bueno, dejo invitado después a los oyentes que van a escuchar este video para el viernes 23, va a ser a las 8 p.m. este webinar, con todos los que han participado en las mesas redondas del rechazo. Van a ser intervenciones de 3 minutos cada uno. Es incentivar para el voto del domingo, así que quedan todos invitados. Muchas gracias por estar esta noche y vuelvo y repito, nos pueden bajar de todas las plataformas. Hay algo que se llama grabar, podemos poner después la grabación, así que es inútil todo lo que hacen. Así que un saludo a todas esas personas que se motivan haciendo eso. Bueno, el riesgo, la incertidumbre y el saber. Como pasa el tiempo, hace un año el país se prendió literalmente por todos los costados. Se nos vino encima el mal reputado estallido.
Centenas de estaciones de metro incendiadas, locales comerciales saqueados. No es necesario detalle. Todos recordamos esos días y lo peor es que lo hemos asumido como una experiencia más de nuestra convulsionada historia política. Lo que parecía sólido institucionalmente, próspero económicamente y un ejemplo de progreso y oportunidad social, se vino abajo en un 2x3. Los políticos trataron de sacar pingues, dividendos, el gobierno tambaleó y llegó a la pandemia salvando la situación. ¡Oh, paradoja! Una pandemia nos liberó de una calamidad. ¿Pero qué sentido tiene acordarse de tan malos momentos? Muy simple, porque el momento de aquello que nos parecía lejano se nos vino encima. El aniversario del estallido violentista y el plebiscito constitucional. Como sucede en la vida de todas las naciones, siempre en estas circunstancias hay impasibles personajes que creen que no ocurrirán grandes imprevistos, tal como dijo un optimista con tertulio. Algo de violencia habrá, pero no será más de lo que nos tiene acostumbrada la contingencia y el plebiscito se realizará sin perturbaciones. Luego, eventualmente, vendrán las elecciones constituyentes y así la vida seguirá su curso sin grandes trastornos. Hay que pensar que la economía, a pesar de la pandemia, se ha mantenido en rasgos aceptables. Evitando ser alarmista o negativo, busqué la forma de insinuar sobre los riesgos implícitos en la contingencia, explicando que advertir no es asustar, y en un silencio que se produjo señalé, han logrado inhibir a Carabinero al punto que en estos difíciles momentos se habla de la intervención civil y política de la institución, dando pábulo a que los terroristas actúen con total impunidad. Luego llamé la atención sobre la incertidumbre que debiera generarnos la reacción de los actores políticos cuando se conozcan los resultados del plebiscito. Porque lo más probable es que se caiga en una espiral de descalificaciones, lo que sumado a la debilidad del gobierno, arrastrará al país a una peligrosa inestabilidad institucional. Percibí un cierto escepticismo en los parroquianos, por lo que apoyé mi reflexión en situaciones políticas recientes. En España los socialistas intervinieron la Guardia Civil y crear una Policía Nacional descentralizada, desmilitarizada, sindicalizada y política, encargada del orden público, muy en la línea de lo que se quiere implementar en nuestro país. Con relación al plebiscito me fue más fácil, recordé que en los primeros años de Chávez, Venezuela tenía una solvente economía derivada del petróleo, pero que bastaron pocos años de mal gobierno izquierdista para dejar la economía en la inopía. Concluimos que no debemos tenerle miedo al riesgo, sino a las consecuencias que esto acarrea, y que la única manera de despejar toda incertidumbre es apoyándose en el conocimiento, es decir, en la historia. Por quien asume riesgo e incertidumbre sin darle importancia al saber, paga caro, y eso es lo que tenemos que evitar. Buenas noches, que Dios les bendiga y recuerden, un continente unido es un continente libre. Buenas noches. Buenas noches, Marigre. Chao, Javier. Chao, Joaquín. Chao, que le vaya bien. Buenas noches. Nos vemos en la marcha. Mañana a las 10:30 en el golf van a ir invitados obispos, pastores, asociaciones evangélicas y todos los patriotas que se quieran sumar. Mañana a la marcha a las 10:30 en el golf. Perfecto. Y recuerden el 23, no me dejen. Ya. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.